¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en este su programa de Acontecer Político Vespertino. Y el día de hoy tengo un invitado especial. Le saludo con el gusto de siempre a mi amigo Humberto Sandoval, quien es el secretario general de la Central Campesina Cardenista. ¿Cómo estás? Bien, bien, estimada Gris, es un placer estar aquí en este estudio, saludarte a ti y al auditorio, con el gusto de estar. Gracias, dije mi amigo porque yo te considero mi amigo, Humberto. Por supuesto, no hay duda. Porque sí. Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo. Es correcto. ¿No? Y bueno, yo quisiera preguntarte con todo esto que está pasando, Humberto, pues en todo el país, con todas estas detonaciones, de toda esta efervescencia, todos estos conatos de violencia que se han dado pues en esa República Mexicana, nuestro México lindo, dicen, y herido. Y herido, correcto. ¿Qué está pasando ahorita con tu organización? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque creo que también ustedes, pues también les afecta, no nada más a los jóvenes, creo que a todos nos afecta, ¿no? Como país. Claro, el grave problema de inseguridad que tenemos en el país, sin duda nos afecta a todos. Y el campo no es la excepción, por supuesto, y lo que pasó en Iguala, por supuesto, que nos llena de indignación a los hombres y mujeres del campo, puesto que muchos de los jóvenes que estudian en las escuelas normales rurales de este país son hijos de campesinos, ¿no? De hombres y mujeres con un problema económico grave, arrastrando la necesidad de buscar una oportunidad diferente para salir del atraso y la marginación que por años han sido sometidos, pues ven en las escuelas normales una oportunidad. Sin embargo, lo lamentamos, pero también hemos hecho dentro de del respeto que merece el duelo y la indignación de los padres, actividades donde podamos coadyuvar para levantar la voz y exigirle al presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, pues que haga el trabajo que por ley le corresponde de brindarnos seguridad y certeza a nuestras personas. Oye, Humberto, hay un joven de ahí de la comunidad donde tú vives, ¿no? Que es uno de los 43 desaparecidos, ¿no? De los estudiantes. Sí, es correcto, se llama José Luis Torres Luna, es de ahí del pueblo de Amilcingo y bueno, es huérfano, no tiene papá, se murió hace 2-3 años y su mamá es el único sostén que tiene y es una mujer ama de casa, que se dedica a las actividades del campo y que ha abandonado su casa y sus actividades por ir a buscar de manera directa allá en Ayotzinapan a su hijo. Es lamentable, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestro país, que bueno, todo esto pues ha detonado también, independientemente de la inseguridad que ya se vivía, pues la falta de credibilidad, ¿no?, también de otros países hacia nuestro México, ¿no? Porque en ocasiones le dicen a otro país, no vayas, porque está pasando esto. Digo, mi hija tiene amigos en otros países, le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues porque todo lo que ven a nivel internacional, ¿no? Porque piensan que todo es como una guerrilla la que tenemos, ¿no? Prácticamente sí. Ya, ¿no? Sí, las estadísticas dicen que tantos muertos que hemos tenido en los últimos años, pues prácticamente México se compara a los países que tienen guerras o guerrillas y eso es lamentable porque deteriora la imagen del país y eso va en detrimento de la economía de nuestro país en todos los sectores, el turístico, el industrial, y eso implica menos empleo, menos derrama económica, más miseria, más hambre y más atraso todo. Para todos. Bueno, yo creo que es una cadena, pero ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el campo, Humberto, porque tú, lidereas a un grupo pues muy muy grande con lo que es la Central Campesina Cardenista. Bueno, esos campesinos que también están, yo creo que todos estamos a la espera de que mejore la situación económica en nuestro país, ¿no? Y principalmente pues aquí en nuestro estado, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, los hombres y mujeres del campo seguimos apostando todos los días el patrimonio que tenemos para generar empleo, autoempleo y también para generar alimentos sanos y suficientes para que lleguen a la mesa de muchos mexicanos y del estado de Morelos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos aportar nuestro granito de arena, Humberto? Porque en ocasiones minimizamos, ¿sí?, los trabajos que hace el campesino, ¿no? Las acciones que hace el productor, ¿sí? Y toda la gente pues que le concierne estar dentro de las... Ahora sí que a partir de que desde amanece, de que amanece 4 de la mañana, 5, sí, ya están trabajando, ¿no? Sí, es correcto. ¿No? Hasta que el sol se va metiendo, ¿no? El sol se pone. Sí,
Y bueno, creo que es triste, es lamentable que en ocasiones minimicemos esos trabajos que hacen los campesinos y los productores, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros como ciudadanos? Fíjate que hemos pedido durante todos los espacios que tenemos de difusión que la población de la ciudad, los empresarios, los profesionistas, los comerciantes, la gente que no se dedica al campo, la suma de esfuerzos y la cercanía y valorar el esfuerzo que hacen los hombres y mujeres del campo, porque tres veces al día en la mesa se disfrutan pan, tortilla, carne, leche, huevo, y todo eso no viene de los supermercados, viene del campo, detrás de una familia que de sol a sol está apostándole para que a este país le vaya mejor. Así es, como dicen, no viene eso del buen fin, déjenme decirles, eso del buen fin es pura mercadotecnia. Esto viene de un trabajo real, un trabajo pesado, un trabajo arduo que día con día hacen pues nuestros paisanos, los campesinos. Bueno, yo lo digo porque también mi padre fue campesino. Claro, sí, claro. Entonces yo veía la forma de su trabajo, veía cómo se iba desde las 4 de la mañana y regresaba, pues como dicen por ahí, a metesol, ¿no? Sí. Entonces eso era pues es algo también muy muy bonito porque conoces. Sí, disfrutas. Claro. Disfrutas el olor también al campo, ¿no? O claro, sea, la tierra es, no hay es único como la ese tranquilidad olor del campo, sí, que lamentablemente se ha visto violentada también, ¿no? Con el robo de las cosechas, el robo de las herramientas, de los tractores, de la maquinaria, el equipo, incluso hasta las casas habitación. Si bien es cierto, en el medio rural no hay muchas cosas de valor, pero bueno, el tanque de gas, el caballo, la vaca, el toro, que es todo parte de tu patrimonio. Bueno, creo que hasta en otros estados hasta las cosechas, ¿no? ¿Te acuerdas de Michoacán? Con la delincuencia organizada que ya les quitaban hasta las cosechas. Entonces, aquí nos hemos creo que salvado, o no sea excepción de que tú digas lo contrario. Bueno, yo creo que no hemos llegado al grado de que se nos quite abiertamente la cosecha. Sin embargo, sí sigue habiendo robo, ¿no? Robo de elotes, robo hormiga, se llevan los elotes, se llevan los jitomates, se llevan lo que hay en el campo, y eso obviamente los frutales obliga al campesino muchas veces a bajar la calidad de vida que tiene porque tiene que vivir en el campo. Así ir es. A dormir en el campo porque el Estado no nos está garantizando la seguridad del poco patrimonio que nos queda. Pero eso es también por falta de recursos económicos, falta de empleo. Sí, porque todo, como digo, todo lleva una cadena, ¿no? Así ¿por qué? Es. Porque la gente se roba eso, pues porque no tiene que comer. Exactamente, ¿sí? No hay oportunidades de trabajo. No hay oportunidades, entonces está bien complicada las cosas, pero esperemos que pronto se mejoren, ¿no? Y nos lleva, una cosa lleva a la otra. Hoy día los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, pues tienen dos caminos: emigrar a las ciudades o a los Estados Unidos, o meterse a la delincuencia organizada, que es lo más grave. Ay, no, que casi la mayoría ya quiere ser, dice, órale, pero ya no quieren ser diputados, ahora ya quieren ser narcos. Exactamente, tristemente. ¿No? Tristemente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre los subsidios, Humberto, hablando ya del campo, ¿qué tanto les ha beneficiado los subsidios o los créditos que dan a través de diferentes instancias gubernamentales, como la SAGARPA, la SEDAGRO, SEDESOL, la SEDATU? Sí les han llegado directamente, porque vemos que hay mucho coyotaje, hay comparadrazgo, en ocasiones pues el amiguismo. ¿Sí les ha llegado a ustedes? Sin duda los subsidios son importantes, ¿no? Y los créditos que hoy está dando la banca social a través de Financiera Nacional son importantes para detonar y fortalecer el desarrollo del campo mexicano. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Los subsidios se han pulverizado mucho. No están garantizando el desarrollo. El año pasado, en un invernadero de 1,000 metros, nos daban la mitad de 300,000 pesos, nos daban 150,000 pesos para la construcción como parte del subsidio. La otra parte sería aportación o crédito del propio beneficiario. Hoy, un invernadero de 1,000 metros que vale 300,000 pesos, solamente le están apoyando con 90,000 pesos. Es decir, un productor tiene que ir por 210,000 pesos de aportación, y eso es prácticamente imposible. Así estamos en varios programas, y creemos que los subsidios y los apoyos tienen que ir a fortalecer realmente las cadenas productivas. Hoy el precio del sorgo y de los granos básicos del maíz está por los suelos. No tenemos un precio de garantía que asegure por lo menos la inversión más la ganancia del propio productor. Los agroquímicos están más caros,
no hubo en este año apoyo para los fertilizantes por parte del gobierno, pero eso sí, la tortilla no baja. La tortilla no, sigue estando alta, 15 los pesos. Agroquímicos altos y el precio del maíz por los suelos. Entonces, hay una incompetencia en este caso del gobierno de la República para poder normar y regularizar los precios, y en todo caso decimos los productores, si el precio del maíz es bajo, pues que baje el precio de la tortilla para que la población se beneficie. Claro. Oye, Humberto, pero yo veo que muchos de los industriales de la masa y la tortilla, precisamente hablando de esto, compran el maíz fuera del estado de Morelos, que aquí no hay, aquí no tienen, o es más caro, o por qué lo compran, porque al final de cuentas el flete, pues yo creo que le sale también carísimo. Sí, claro, desgraciadamente es la parte que le falta de alguna manera al gobierno federal y del estado, tener organizados a los productores, tener centros de acopio, tener silos suficientes o bodegas para garantizar el abasto. Muchas veces los industriales de la masa y la tortilla no pueden tener en sus bodegas todo el maíz que necesitan durante años, entonces tienen que convenir con productores que tengan estas condiciones y que les vayan surtiendo de acorde a las necesidades que ellos tienen. Pero ¿a poco les conviene más? O sea, en ese sentido digo, porque yo veo que pues la mayoría de los campesinos aquí en Morelos lo que siembra es el maíz. Sí, el maíz. Pues el arroz ya casi no, creo que ya no he visto mucho arroz. Sí, lo que es la caña, pero bueno, eso también con es los las precios azar, bajísimos, sí, también sí, que sí. Tienen los que en lugar de ganar creo que salen debiendo ya al momento de números que van rojos a la hora liquidación, de que hacen cuentas, ¿no? Con el ingenio, sí es cierto. Entonces, es complicado, todos los productos han estado a la baja, se debe a que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía abre las fronteras, entran sin aranceles estos productos justo en el tiempo de cosecha, y entonces no estamos siendo justos, estamos obligando a que el campesino no vea rentable su actividad, venda su tierra y los conviertan en peones y jornaleros de sus propios. Ya nada más estamos esperando que entre frijol chino y arroz chino. Oye, es correcto, porque a la hora de no tener aranceles, pues todo el mundo inunda nuestros mercados. Así es, que es lo que fue a hacer el presidente de la República, China, ¿no? Cierto. Supuestamente la comercialización. Pero bueno, regresando a este tema, entonces prácticamente los subsidios o los créditos dizque a fondo perdido, pues prácticamente no les sirven de nada. O sea, te dan los 90 mil pesos para poner un invernadero, pero te quedas así porque dices, ajá, ¿y cómo lo pongo si no me alcanza? Sí, ¿de dónde vas a sacar los otros 210 mil pesos? Sí, por eso estás pidiendo este subsidio, porque no tienes. Entonces, ¿qué se hace ahí en este caso? Entonces, ese es el grave problema que nosotros hemos planteado al gobierno federal y al gobierno del estado. Tenemos que encaminarnos hacia políticas públicas dirigidas al campo que generen el arraigo de los jóvenes, que vean en el campo una oportunidad de veras para poder asentarse y generar economías que les permita mantener dignamente una familia. Estamos pidiendo desde hace meses que se firme un nuevo pacto rural con el presidente de la República. Así como hubo una gran reforma hacendaria, una gran reforma energética, una gran reforma educativa, queremos una gran reforma para el campo, donde realmente haya una oportunidad para los hombres y mujeres, y sobre todo para los jóvenes. El campo está envejeciendo, ya los jóvenes no ven una oportunidad de desarrollo, emigran, se van al narcotráfico. En todo caso, tenemos que cambiar la política agropecuaria. Pero este aparte país. De eso, las tierras se están vendiendo. Dicen que antes vendían elotes, pero ahora se venden lotes, ¿no? Entonces ya también estamos nosotros prácticamente empujando a los campesinos a hacer todo eso. Exactamente. Y al ya rato no ser rentable, vamos a tener nada de comer, oye. El único camino que les queda, dicen, bueno, pues yo vendo y salgo del apuro en este momento. Pero y en Dios un momentito, ¿verdad? Porque después momento. Ya se arrepienten, ¿no? Precisamente tenemos hoy día tantos conflictos, tantos asuntos no resueltos en los tribunales agrarios, porque la venta de los terrenos no resuelve el grave problema que tenemos en el campo. Al contrario, la inversión productiva es la que tenemos. Así es. Entonces, concretamente hace falta una reforma del campo, sí, pero que participen personas como tú, como líderes, que en realidad sepan las necesidades de lo que está pasando en esos momentos los campesinos, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que es importante que escuchemos la voz de los verdaderos productores, que viven el día a día el problema que nos aqueja, para poder hacer propuestas viables y sustentables en el tiempo que permitan hacer de este campo más próspero. Sí hay forma de rescatarlos, sí hay la manera, si hacemos alianzas con los verdaderos productores.
Así es. Bueno, pues vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar con más información. Antes le comento que no deje de tomar, de pasar a comprar su café El Negrito. Café Negrito, pues lo encuentran aquí en Álvaro Obregón. Ya anteriormente lo hemos estado anunciando, de verdad que es muy rico, no le hace daño. Y usted lo puede pedir como usted más le convenga, como usted lo quiera. Café Negrito, con su propietario Oscar Cano. Correcto. Asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Bueno, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos a través de la página www.radiomorelosonline y portal tv-morelosonline. Bueno, continuamos. El teléfono 278-6368 para cualquier denuncia, sugerencia o queja. Seguimos con Humberto Sandoval, quien es el líder de la Central Campesina Cardenista. Y bueno, vamos a iniciar con esto, Humberto, de los estos eventos que, importantes que vas a tener el próximo 28 de noviembre, un evento de la promulgación del plan de Ayala. Sí, es correcto. Fíjate que derivado de la Convención Nacional Campesina e Indígena, que se celebró los días 14 y 15 de octubre en la Ciudad de México, varias organizaciones campesinas, 40 para ser exactos, hicimos una ruta de trabajo de aquí al día 6 de enero. Son tres eventos importantes. Uno de ellos es el 28 de noviembre, que para nosotros es una fecha emblemática aquí en Morelos, la promulgación del plan de Ayala, donde nosotros estamos recibiendo a los dirigentes nacionales de estas 40 organizaciones campesinas, donde sesionaremos y fijaremos una postura respecto de la problemática del campo en todos los términos, ¿no? Yo creo que va a ser importante. Lo que estábamos comentando, ¿no? Que sí. Que hay preocupación también por desde el plano nacional de todas las organizaciones campesinas, y un llamado desde la tierra del general Emiliano Zapata al presidente Enrique Peña Nieto para que cumpla con el compromiso de hacer una verdadera reforma para el campo mexicano. Siempre te digo, siempre minimizan esa parte, siempre minimizan el campo, y es de donde sale toda nuestra comida y los alimentos. Como dices, tú puedes tener el pan, pero el pan de dónde viene, ¿no? Puedes tener, ¿no? La leche, el jugo, ¿no? La fruta, todo viene prácticamente campo, viene, ¿no?, de la tierra, ¿no? Entonces, ese sería un evento del 28 de noviembre, ¿sí? Sobre la promulgación del plan de Ayala. Exactamente, ¿sí? Vienen todos nuestros dirigentes nacionales, nosotros nos estamos preparando para recibirlos y convocar a nuestros militantes para que juntos hagamos un pronunciamiento que le llegue a los oídos del presidente de la República para que podamos firmar este pacto. Más o menos, Humberto, ¿de cuántas personas estamos hablando de esas 40 organizaciones? Más o menos, pues yo creo que es un buen número. Sí, porque sí, nosotros, digo, no vamos a traer hombres y mujeres acarreados. Nosotros estamos convocando a través de los medios, a través de las dirigencias municipales,
Estamos convocando alrededor de 2,000 hombres y mujeres del campo de las diferentes organizaciones morelenses para que nos demos cita y recibamos a nuestras dirigencias nacionales. Así es, y ojalá y que con esto también, como dices tú, le llegue a oídos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y pues voltea los ojos a los campesinos, ¿no? Hacia el campo prácticamente. Y otro evento, Humberto, el 6 de diciembre, sobre el centenario de la toma de la Ciudad de México de nuestro generalísimo Emiliano Zapata y Francisco Villa, ¿no? Es correcto, el día 6 de diciembre cumplimos el centenario de la toma de la Ciudad de México, uh-huh. Y las organizaciones campesinas, derivado también desde de esta convención, hemos decidido participar. Va a haber una cabalgata con más de 10,000 hombres y mujeres que van a entrar. Estarán participando también los nietos del general Zapata, los nietos del general Villa, en esta toma simbólica de la Ciudad de México y haciendo remembranza a este importante suceso que hace 100 años ocurrió. Los hombres y mujeres del campo hemos decidido ingresar a la Ciudad de México e instalar una mesa en la Secretaría de Gobernación para que de una vez por todas se comprometan a que haya ese pacto con el campo de México. Hace falta, Humberto, porque estoy viendo que sus eventos, pues importantes fechas históricas, ¿sí? Que caracterizan prácticamente a nuestro país, pero hace falta, yo creo, que haya una persona responsable, aunque hay un secretario, ¿no? Por ejemplo, de la SEDATU, de lo que tú quieres, Agarpa, pero como que hace falta alguien, ¿no? Que esté de lleno, viendo qué hace falta, porque si no, a ratito ya no vamos a tener nada, oye, no vamos a tener ya tierras en qué cultivar ni nada, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué los gobiernos no voltean los ojos hacia el campo? Creemos que hay una insensibilidad. El campo debe ser de primer plano en todos los terrenos, porque además desde donde sale la materia prima para la industria, para lo que sigue, uh-huh, dentro del procesamiento de los alimentos y la generación de empleos. Y un país que no tiene soberanía alimentaria, que tiene que depender de otros países, pues la verdad que es un país muy endeble. Nosotros estamos luchando por una soberanía alimentaria, es decir, tener la capacidad de producir los alimentos que consumimos en el país y que dejemos de importar. Eso implica una inversión productiva grande de maquinaria, de equipo, de asesoría técnica, de cadenas productivas, por supuesto, pero eso es lo que estamos buscando para que este país deje de importar y consuma lo que estamos produciendo. Así es. Humberto, ha venido a la declive prácticamente todo lo que es, se refiere a los cultivos del campo, y prácticamente pues hemos ya estado viviendo, o más bien estamos iniciando a vivir una hambruna. ¿Qué se podría hacer para evitar esto? Porque, digo, hasta el momento pues no lo hemos pasado, pero creo que se está a punto de iniciar, como tú dices, por los robos hormigas que hay en las diferentes tierras de cultivo del jitomate, del chile, de la cebolla, de todo. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo se puede evitar esto? Sí, mira, hay muchas alternativas, pero de las más rápidas quizá nosotros estamos promoviendo con nuestros agremiados que pudiéramos tener huertos de traspatio, que pudiéramos tener azoteas verdes, que pudiéramos usar los pocos espacios que tenemos para producir alimentos en casa directamente, que nos ayuden a abatir los costos de producción, de ir al mercado. Hoy día hasta una hierbabuena, un epazote, sí, un cilantro, que se pueden cultivar en una maceta, en el traspatio, en la azotea. No lo hacemos, hoy lo ¿verdad? Tenemos que comprar, ¿no? Y abastecer también con huevos orgánicos o huevos producidos ahí con 2-3 gallinas. Sí se puede, solo que hay que meter la cultura con la población, hay que capacitarlo. Nosotros como agrónomos estamos haciendo una jornada de capacitación en las comunidades de alta y muy alto grado de marginación, en los municipios de la Cruzada contra el Hambre, porque si bien es cierto, el gobierno federal ha reconocido que hay hambre en el país, no vemos grandes esfuerzos para poder combatir de a de veras el hambre. Me están hablando de comedores comunitarios, de entregar despensas, de entregar subsidios, pero eso no alcanza para todos y no hay dinero que venga a solucionar este grave problema que tiene el país. Nosotros estamos promoviendo este tipo de acciones que son inmediatas, son de una inversión muy corta que los propios compañeros pueden absorber, y la asesoría técnica se la estamos dando a los agrónomos de la Central Campesina Cardenista. Oye, Humberto, pero también yo veo que mucha gente, muchas familias están acostumbradas a que el gobierno también les dé,
cada vez que... Es un grave problema. Sí, ¿no? Entonces es un grave problema porque ahorita, como dices tú, les dan los 90 mil pesos para poner el invernadero. Ajá, no les alcanza y bueno, se lo gastan, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Ya viene la vuelta otra vez porque ya vienen las elecciones también. Uh-huh. Sí, hay una veda electoral, sí, para estos tipos de subsidios. Sin embargo, pues ellos ya están apuntados, ya saben el camino, ¿no? Sí. Y como dices tú, esto es importante que lo sepa la gente, las familias. Yo creo que a veces no tenemos un espacio, un patio, pero pues como dices tú, ya las azoteas. Vamos a llegar hasta ese, ahora sí que, digo, momento en que vamos a tener que cubrir todas las azoteas con cultivos, ¿no? Claro. Germinadores, o como se le llaman, sí, ¿no? Sí, le llamamos mesas organopónicas que no van allá de 3x4, que te pueden dar sin problema lechugas, acelgas, rabanitos, que son parte de la dieta y que de alguna manera te evitarían comprarlas. Dice por ahí un maestro alemán de mi hija, dice, hijo, es que aquí en México son bien, no, los, son bien tontos, dice, la verdad son bien tontos, sí, dice, porque aquí todo se les da, o sea, todo lo que siembran se les da, y dice, en Alemania nada. Y más en Morelos, sí, ¿no? Sí, en Morelos también. La clima, favorable para todo tipo de cultivos. Sí, ¿no? Entonces aquí yo ya hubiera hecho feo, dice. Sí. Pero es que a mí nos hace falta esa cultura. Claro. Sí. Y es la parte que hay que trabajar, y es lo que la organización, la Central Campesina Cardenista, todos los días hace un llamado a los hombres y mujeres del campo y la ciudad para que cambiemos de mentalidad, que no esperemos que el gobierno nos venga a resolver todo, que pongamos nuestro granito de arena y que coadyuvemos para que nuestras familias estén mejor. Así es. Humberto, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, solamente a hacer un llamado al auditorio, a toda la población de este país y obviamente del estado de Morelos, a que sumemos esfuerzos para que el campo le vaya mejor. Si al campo le va bien, estoy seguro que muchas familias en la ciudad también les irá bien. Y el llamado enérgico al presidente de la República, que se siente a revisar el pacto del nuevo pacto rural, un acuerdo nacional para el campo que permita tener una vida más digna para los hombres y mujeres que todos los días arriesgan su patrimonio para producir alimentos. Gracias, Humberto, por haber estado con nosotros. Esperemos que muy pronto también estés de regreso para comentarnos respecto a estos eventos que vas a tener el 28 de noviembre y del 6 de diciembre. Y a usted muchísimas gracias. Y recuerde, Café Negrito, una delicia a su paladar. No se olvide, Álvaro Obregón, ahí o enfrente del Congreso también está otra cafetería. Bueno, Humberto, muchas gracias. Excelente, gracias a ti. Gracias.